Ciudadanos, la familia Tijereta os saluda. Buenos días, queridos vecinos. ¿Vecinos? ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hambre, hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Sí, sí, enseguida os lo daré. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Esperad, esperad! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! No, ese es para mí. Bien, hijos míos. Aquí se puede ver un claro ejemplo de lo que entiende la gente por educación de niños. ¿Ha dicho usted algo, señora Mariquita, o ha sido mi imaginación? ¡Uy, qué susto! Usted no es de aquí, ¿verdad? Seguramente estará sola de paso. Antes vivíamos en el borde del prado, pero por varias razones nos hemos decidido a cambiar de vivienda. Pero no será aquí. ¿Sabe usted? Las señoras vecinas y yo tenemos algunas diferencias de opinión sobre la educación infantil. Sí, reconozco que nuestros hijos son muy inteligentes. ¿Con qué les echaron? Porque sus hijos destrozaban los nervios de todos, ¿eh? No fue así, nos marchamos porque ya no nos gustaba aquello. Oye, mamá, que queremos más, queremos más. No, no, tenéis que esperar al mediodía. Mami, más mala. Así no se debe hablar de una madre. ¡Oh,
¡Ay, amigos, el cielo nos libre de tal vecindad! Espero que ustedes no tengan la intención de fijar su nuevo domicilio aquí. Aún no lo sabemos. Depende de si nos gusta o no, señora mía. Vivir aquí no es tan agradable como usted se imagina. Yo en su lugar me iría. Tiene razón, hay mucha humedad. El sol entra solo durante unas horas por la mañana. Esto es tan desagradable porque viven ustedes aquí. No quiero seguir, tengo sueño. Papi, no queremos seguir andando, nos queremos quedar. Yo tampoco quiero seguir. Muy bien, entonces nos quedaremos aquí. Con mucho gusto. ¡Pero señora! ¿Sí? Señora, se quedará solo por una noche. Eso depende. Si nos gusta esto, nos quedaremos para siempre. ¿Cómo dicen ni hablar? ¿Eh? No nos importa que pasen una noche aquí. Lo que nos faltaba. Lo comprendo. Ven, Helga, buscaremos otro lugar cerca, donde viva gente que nos acepten de buena gana. Sí, querido. Quedaros aquí mientras buscamos un buen lugar para dormir. ¡Sí! Sí. Si han venido de tan lejos, supongo que estarán cansados. Podéis quedaros aquí a jugar y os doy permiso. Eres una abeja muy amable. Por favor, cuídalos un poquito y sé buena con ellos. Y vosotros, muchachos, tenéis que obedecer a la señorita. Tenéis que ser niños buenos. Sí, sí, sí. Exacto, eso lo puede hacer Maya. Vámonos de aquí, rápido. Aquí es imposible descansar. ¿Ah? ¡Flip, espera! ¿Qué quieres ahora, Maya? Voy a echarme una siestecita.